Deme ese cojín, démelo. Ah, ¿por qué tira mis cojines, oiga? Hola, ahora sí las saludo. Bienvenidas a mi canal y a mi rutina del domingo. Acompáñenme, vamos a ver qué hacemos el día de hoy. ¿Ya vieron cómo quedó el outfit de azulito con unos tenis? Porque es domingo y hay que andar cómodos. Así que vamos, acompáñenme. Ahorita voy a bajar a hacerle una sopita a mi bendición antes de cambiarlo para que desayune él antes de salir. Porque no me gusta llevármelo sin desayunar, porque luego allá no come o algo, le gana el chisme y luego no. Entonces mejor que desayune primero. Vamos, muchachas, a la cocina. Diles, me bañé, estoy suave. Ay, qué preciosa. Cambio de planes, cambio de planes. Que la bendición. Ay, no quiero sacar la sal. Que la bendición no quiere sopita. Quiere quesadilla de carnita. Le voy a freír un bistecito y otra vez. ¿Dónde está quién? ¿Tomás? ¿No encuentras a Tomás? A ver, vamos a buscarlo. ¿Dónde está Tomás? No está. ¿Ah? No está abajo del sillón. Ahí está, mira, abajo del sillón. Pato, súbete. Órale, mi amor. A ver, ¿te quito esas? Ya. Listo. Vamos a servirle agüita. Espérenme. A comer, bombón. Quesadilla primero, luego la banana. Se llevó la pañalera de la Bendy a la Bendy. Y pues vámonos, chicas, a la calle porque es domingo. Diles. Hola. Diles, hola, amigas. Hola, amiga. Vámonos a la calle. A la calle. El patio, hijo. No, es el patio, vámonos. No, métete ahí. Dile, te portes bien, mamachita. Cuidas la casa. Bye, bye. Mamá. O sea, yo estoy que me voy y no me he ido. Esta es la segunda vez que me regreso. Ya íbamos bien lejos, amiga. Bien lejos, pero compré esto para llevarme para hacer allá. Y se me olvidó. Ay, no, me tuve que regresar desde medio León. Y ya me había regresado una vez porque se me olvidaron otras cosas que tenía que llevar. Ay, no, pero... Thank you.
siento que nos va a perseguir como las de Facebook que persiguen a la gente. No hace nada. Mira, le damos una varita. Agarra la Patricia, toca la vaquita. Tócala. Pero despacio, hijo. Es que si le haces así, ya piensa que le vas a pegar. Mira, tienes que agarrarla. Ya no, porque ya nos va a cornar, ¿eh? ¿No quieres, vaca? No quiero. Imagínense vivir aquí. Nada más escuchar el sonidito del viento, ver las nubes, la hierba, la vida tranquila, sin prisa, tomándote el café, a gusto, viendo las flores. Miren, ya corté unas flores. Cafecito. Sin estar escuchando ruido de la ciudad, música, motos, carros. Las patrullas, las ambulancias, aquí todo bien tranqui. Literal, no se escucha nada. ¿Ya está grabando? Abre las manos así. Así sin moverse. Ahora papá te va a tomar una foto. Alza las manos así, déjala. Eso. Ven, te voy a enseñar un tigre. Se cae esa mañana. Ven, mira. ¿Eso es picante, tío? ¿Sí? ¿Y por qué no lo sacan? Ya, mi tío me mandó, yo tengo ahí en la casa. Mira la patota de elefante. Yo tengo una, pero está bien chiquita. Si me meto a robarme lotes, ¿todavía se pueden comer? ¿Por qué? No se crea, no quiero, pero... A ver. Ah, sí, ya están secos. Los que nos llevó Alejandro sí estaban ricos. Un buen de elotes. Ya toda la milpa la van a hacer rastrojo. ¿Cómo se llama? Y ya se la dan a las vacas. A ver, prueba una, a ver si es cierto. Toda. La muelen con todo y mazorca y todo. Ahí, me caigo. No, pues... ¿Cuántos kilos van a salir de aquí? De alimento. Oye, ve nomás todas las que hay allá arriba. Hay antena. Ay, no manches. No, no te arrimes. Y ese es un pozo de los deseos. Si ustedes echan una moneda y piden un deseo, se les cumple. No. No. Este no es de los deseos. Yo pedí un deseo y si se me cumplió y eché una moneda de 50 centavos. No le hace, pero el pozo, aunque se roben el dinero, hace su magia. Si tú echas tu moneda, el pozo hace su magia. ¿Vivir al rancho? ¿Quieres vivir aquí con las vaquitas y las gallinas?
¿Qué hizo, tío? ¿Estos comederos o los compran? Pero ustedes no los hicieron, ¿verdad? Te vas a resbalar ahí. Eso es donde se hacen los puertos. Está bonito. Ahí se va a resbalar, mira. Vente, Elías. Sí, la vaca, pero vente porque te puedes caer ahí, mi amor. Vente para acá. Mira las vacas. Los toritos. ¿Torito? Es un torito, hablas bien bonito tú. Te habla, habla tío, le habla Elías. ¿Qué pasó? Habla bien bonito. Este lo he hecho, sí. Y el de aquel lado no es el de este lado. ¿Y aprox cuántos kilos de rastrojo salen de eso, tío? Ya ahí salen saliendo. ¿Toneladas o...? Toneladas, más o menos, alrededor de una... Juan Panal, ¿dónde? No lo veo. Párate acá. Míralo, ahí está, mira. Mira. ¿Dónde? No, y eso es sombrada. Esa sombrada y la otra, la más grande que esa, son bravísimas. Ese es el órgano. Ese es órgano. ¿Este? Ese. Ese grandote, ese. Cactus este. Grandotote. Ese se llama órgano. ¿Este? No, este. A ver, ¿dónde está el órgano? Este es órgano, estas varas que ven aquí. Grandote. Mira, yo tengo de esos en mi casa. Yo me llevé uno de aquí y ya está como de este tamaño. Hace Porque es de en mi casa. Sí, ¿a qué sí, hijo? Ese es donde pusimos la calavera y los poquitos, mi amor. Los poquitos. ¿A dónde van? Ya vénganse para acá, muchachos. De regreso a casa. De un lugar bonito. Amigas, buenas noches. Ya no les grabé más porque ya no hice nada más. Me la pasé allá metida. Ni señal hay allá. Entonces, pues no. Estamos viendo Peppa. Ay, alguien no se quiere dormir. Me está dando besos. Ay, Dios mío. Alguien me está dando besos. Besos. Mándales un beso a las amigas. Diles, hola amigas. Hola amigas. Buenas noches amigas. Buenas noches amigas. Que descansen. Que descansen. Que se cumplan sus sueños. Que se cumplan sus sueños. Y sus metas. Y sus metas. Suscríbanse. Suscríbete. Adiós. Beso.